desde muy chiquita lloraba por la música. Quería aprender música. Y yo pienso que viene mi abuelo, en italiano, tocaba el acordeón debajo de una higuera y los nietos alrededor escuchándolo. Tiene que ver. Mi papá tocaba la tuba en La Paz, en una banda de allí del pueblo. Y una tía mía tocaba el piano y componía. Así que creo que algo de herencia también traigo. Solamente escuchaba los coros en el Cristo Redentor, que eran muy lindos los coros. Y bueno, indudablemente eso quedó. Y cuando empiezo a trabajar como maestra de música en la Escuela Hogar, allí escucho un coro de niños que me encantó. Y por esas cosas de la vida, la persona que lo dirigía, que era la profesora Nora Ampuero de Falconier, se va y me ofrecen el coro a mí. Y ahí empezó todo. ¿Cuál ha sido el coro más numeroso que le tocó? Y el coro de la ciudad. En estos momentos tiene 60 integrantes. Trabajar con 60 personas es mucho trabajo. Y además, el coro de la ciudad tiene una característica, que son distintas edades, ¿no? Porque cada voz tiene su momento que tiene que ver con la edad de la persona. Y para algunos les resulta más fácil con la edad y con la audición de esa persona. Juventud de ayer muy lejos, y a su niñito le traigo un pancito de color. Surgió en el mismo año que se inició, en el año 1996. Llegó el periodo de Navidad y yo digo, vamos a hacer un concierto de Navidad. Y yo dije, bueno, el 23 de diciembre, 23, por ahí, vamos a hacer en el centro, en la plaza, en la peatonal, que en ese momento creo que todavía no estaba la peatonal, hagamos una salida, y lo mismo en los barrios. Y bueno, y poco a poco se fue armando el ciclo de Navidad, que comienza generalmente los primeros días de diciembre. Este año comenzamos el 8 de diciembre, y bueno, y vamos cantando en las vecinales, en los barrios, en quienes nos invitan. Y el 23 estamos en la peatonal, la recorremos cantando hasta la plaza y vamos y venimos cantando. ¿Y cómo recibe eso la gente? ¿Hay un espíritu particular en estas fechas? Sí, hay un espíritu particular. La gente se suma, se emociona, canta con nosotros, hay veces, nos sigue en todo el trayecto. Gente que viene especialmente, ya que ya sabe que nosotros estamos el 23 en la peatonal. Así que es todo una emoción poder estar cantando en la calle y que nos escuchen. A la pobre acá de todo le mando mi tata y mi mamá. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su carrera? Han sido muchas. Si tengo que elegir una, no sé. Tal vez en estos últimos años el reconocimiento de muchas personas y asociaciones que me han distinguido con una entrega de un diploma, de algo, reconociendo esa labor de tantos años. Y eso me ha emocionado, porque uno no trabaja para eso, uno hace las cosas. Y que después en el tiempo alguien lo llama para decirle esto, como esta llamada de ustedes también. A mí me emociona, porque de alguna manera uno ha trabajado con el alma, con tanto placer, con tanta energía, con tantas ganas de poder hacer que los coros suenen, que la gente los escuche, que disfrutemos juntos de una entrega que sale desde el alma.